Squads, Pablo Copetti busca mejorar sus posibilidades a la hora de repetir el podium del año pasado, pero el argentino ha perdido casi 25 minutos en la mitad de la etapa. La actuación de Ignacio Casale, por su parte, hoy no ha sido ni mucho menos aplastante. Ha perdido 10 minutos, pero sigue siendo el claro líder de la competición. El francés Axel Dutrier se ha hecho con una etapa finalmente a base de buen trabajo. Era el líder en el checkpoint número 2 y al final ha conseguido llevarse la victoria. Ahí vemos a Chris Cullen, lo ha visto todo el Dakar, ha hecho prácticamente de todo, pero ahora está a casi 3 horas de la cabeza. Por su parte, Nelson Sanabria ha tenido una impresionante actuación. El paraguayo fue tercero en la sexta etapa y hoy ha estado luchando por la victoria con el francés Dutrier, que finalmente se ha llevado la etapa.